yo soy Nayeli. Y yo soy Shenka. En este video hemos hecho 24 horas rosa. Sí, porque como veis, vamos rosa. Todo de rosa. Pero antes de ir con el vídeo, vamos a mandarnos pinky abrazos y pinky besos. Que en el anterior vídeo, adivinasteis cómo se llama el novio. Ay, sí, el novio de la hija que me había equivocado. Os lo tenemos aquí, aquí. Vídeo. Y sí, se llamaba Daniel. Y los pinky abrazos y pinky besos son para Maite Roldán, Oriana González, Encarni Bermúdez, Kiara Loza y Manuel León Márquez. Ahora voy yo. Leire Claro Bayet, Oscar Guerrero, Amas Success, Pauli y Yashil Meneses. ¡Besitos por toda la pantallita! ¡Ah! Y la preguntita de hoy es... Los 8 primeros que adivinen lo que comimos, es decir, a la hora de comer al mediodía, después lo que de pintarnos las uñas, los saludaremos en voz en el próximo día. Ay, vídeo, en el próximo vídeo. Y ahora sí, adentro vídeo. A ver qué me pongo hoy. Hola Nayeli, ¿qué haces? Buscando ropa, que no sé qué ponerme. Chica, pues ponte cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Y es el día en que tenemos que ir todas rosas, que no te acuerdas. Es verdad, ¿cómo se me había podido olvidar? Porque estás demasiado dormida al ser domingo. Ya ves. Y no sé qué ponerme. Pues ponte algo rosa. A ver, ayúdame, es que no sé qué. A ver. ¿Este jersey, por ejemplo? ¿O este? Sí. Este jersey... con un pantalón. A ver... Este sí, este pega, ¿no? Con el jersey. Claro que pega. Este. Vale, y... yo también me lo pongo igual, que lo tengo igual. Vale. Y la camisa debajo también tiene que ser de color rosa. Claro, eso cuenta también. Entonces. Esta, por ejemplo, ¿no? Esta. Esta rosa. Vale. Y ahora los zapatos. Sí, zapatos. El cuadro. Mira, ponte los de plataforma de color rosa, si yo lo llevo igual. Vale. Esto, ¿no? Sí, esos son. Pues ya está. Vete tú a vestir, que la mamá seguro que ya nos tiene el almuerzo preparado. Vale. Que tiene que ser de la casa. Sí. Bueno, Pinky, ahora yo me voy a vestir, o sea que nos vemos luego. A ver qué me pongo yo. Ay, que ver, que se me había olvidado que hoy era el día rosa. A ver... me pongo este pantalón... no, mejor este, que es el mismo de la Nayeli. De chaqueta, esto no, mejor esto así. Jersey, voy a dejar esto por aquí. Este no, sí, este me gusta más. Y ahora solo me quedan las bombas. Vamos a los zapatos. A ver... estos. Es verdad que son rosas. Sí, mucho más. Bueno, Pinkies, ahora me voy a vestir. Una, dos y tres. ¡Lista! Ya vamos a almorzar porque tengo demasiada hambre y a ver qué nos ha preparado. ¡Qué buena pinta! Mirad, Pinky, lo que tenemos. Un pastelito de corazón. Como hoy es el día de todo rosa, pues tenemos el pastelito. De color rosita, con un poco de chocolate. Un zumo, que es rosa, desde fresa. De fresa, y pantera rosa. Y pues comenzamos, ¿vale?
Bruce, ¿qué hace ahí el Bruce? Y como dijimos en la rutina, el Bruce siempre en la sillita. La rutina para ir al cole siempre está ahí el Bruce. Yo voy a comenzar con Yo voy a comenzar que tengo mucha hambre. Este papel supongo que se le quita, ¿no? Nayeli, ¿te lo vas a comer también? Ay, no sé, como viene aquí con el pastelito. Claro. ¡Mira, mi abuelo! Quítalo. Sí, el papel. Yo me pensaba que se comía. Sí, Nayeli. Sashenka, que no puedo, ayúdame. ¡Uf! Cuidado que no se rompa. Está duro, ¿eh? Ya. Ahí, ahí, ya lo he roto. Ahora intentarlo quitar tú. Que yo tengo hambre y voy a comer. Vale, yo me voy a cortar un trozo y después el trozo de papel que queda, pues ya se quitará. Uy. qué buena pinta que tiene. Mira, destrozado. No lo he destrozado, o sea, Shevinka. Qué trozo más grande que me he cogido, ¿eh? Está buenísimo, pruébalo. Esto sí que está bueno. Lleva chocolate y una cosa rosa. Eso es chocolate rosa. Pues chocolate rosa. Y yo me estoy comiendo la pantera rosa, que yo creo que ya sabéis lo que es como una pasta de color rosa y que está súper buena, con un poco de nata dentro. Está buenísima. Ah, no, y estos son batidos, no ¡qué son malos! Jugos. No me gusta. Están buenísimos. ¿Qué va? A mí me gusta esto. Y a mí esto y esto. Que yo me voy a trocear más. Porque el trozo que me comí era muy chiquitito. ¡Me lo está destrozando! Que no lo destrozó. ¡Pobre pastel! Es un pastel. Mira. Que está bien bonito y ya está. Y me lo voy a comer. Demasiado bueno. ¿Me dejas probarlo? No. Qué broma. Jorge. Vas a ver qué bueno está. ¿Cómo? ¿No le ha gustado? Pues está buenísimo, ¿eh? Ew. ¿Cómo se nota que no sabes comer? No me gusta. ¿Cómo que está malo? No me gusta. ¿Habéis visto qué trenza de machuelos llevamos? De color rosita. Y a ver qué nos prepara nuestra madre para comer de color rosa. Nos vamos a pintar las uñas también de color rosa. Para ir todas de rosa. Y mirad los pendientes. Rosas. Son rosas. Todas rosa. También llevo una pulsera. Bueno, aunque esto ya lo tenía, pero son rosas. Yo no, yo llevo estas. La que me regaló para mi cumple, mi yaya y la de mi comunión. Está buenísimo. Esto rico está bueno. Pinkies, ¿no sabéis qué gusto comer rosa? Está todo buenísimo. A ver, sí, Nayeli. Nos ha encantado comer rosa, está todo muy bueno. Bueno, menos el batido. Y menos el pastel. ¿Qué dices? El pastel está buenísimo. Mirad todo lo que me he comido. Bueno, ahora nos vamos a ir a pintar las uñas. ¿De color rosa? ¿Vamos? Sí. A ver qué rosa elegimos de color. Bueno, Nayeli, a ver qué color elegimos, ¿no? Rosa. Hombre, claro, rosa, pero a ver qué tono de rosa elegimos. A ver. Elige tú primero. ¿Lo cogemos iguales o diferentes? Diferentes, ¿no? A quien nos guste más. Diferentes, sí. Les pintas tú primero y después yo te las pinto a ti, ¿vale? A ver, a mí me gustan estos dos. Son los que llevo más rosas. A mí me gusta este. A mí me gusta este. No, este no, este no. Mejor yo. ¿Este? ¿Este? Ese para ti a mí no me gusta. Este para mí. A ver, yo este no me gusta, este no sé. Este rosa clarito tirando para carne, ¿no? ¿Este? No. Este es naranja. Ay, no sé, chica, hay muchos rosas que me gustan. Elígete uno. ¿Este? Es el lila, Sashenka. Este. Ay, no sé. Este sí me gusta. Pues este. Este. Empiezo yo pintándote las sí, pero píntamelas bien, ¿eh? Que sí.
Acércate más, ¿no, chica? A ver, ¿lista? Primero esto. Ya lo sé. Por si acaso. Dame. Te verás bien, no te salgas. Pero cuña más torcida. Cállate. A ver, si me salgo se va, ¿vale? Tío, ¿ya se ha salido? ¡No me salió! ¡No me salía! ¡Mirad, ya se ha salido! A ver, ¿dónde me salió? A mí me gustan las cosas perfectas, tío. ¡Ay, Saishenka, tío! ¡Tú me las pintas! ¡Tú me las pintas a mí y me las vas a pintar fatal! No, tío, las pintas más mal imposible. Pues a la Yashira le gusta cuando yo se las pinto. Sí, claro. Sí. Así. Luego va la segunda capa, ¿vale? ¡Uf, qué mal! ¡Uf, deja de quejarte! ¡Tío, qué mal! ¡Que luego va la segunda capa, pesada! ¡Oh! A ver, un momento. Es que me tiembla el pulso porque como lo quieres... Ya te puedo manchar. ¡Tío, mirad esto! Es que no me pongo nerviosa. ¡Qué mala pinta! Si no me pones nerviosa, no te pasará eso. Cállate, que yo no las pongo nerviosa. Eres tú, que las pintas más mal. A ver, trae, que encima has quitado la mano cuando no acabo de pintar la uña. No, esta ya no me la pintes. Saishenka, ¿qué quieres que te deje eso? Me da manía. ¡Uf! ¡Hala! Así. No te hagas eso, que si entonces no se seca bien. Sí. Cállate. Tienes que hacer así. Pon bien los dedos. ¿Qué haces? ¿Que te has borrado? A ver, ¿ahora con qué te has borrado medio pelo? Se está quedando feísimo, ¿eh? ¿Qué me les está pintando? Tú. Porque tú no te paras de mover. Si te pararas de mover, no pasarían estas cosas. Tienes una uña pequeña y un dedo gordo. Ahora tú me las pintas a mí y luego yo ya te las pinto a ti. ¿Qué va? Vale, vale. Venga, que ya las tengo secas. Ay. Tanto que hablas de mí, terrible. A ver cómo lo haces tú. Mejor que tú. ¿Qué haces ahora? ¡Piqui besos! A ver. Madre mía. Pon tu dedo. Madre mía. Ay, madre mía. Más gordo. Oye, Curi. La Curi es la Yashira, para que no lo sepa. La Curi es la Yashira y la Pachi es la Seishenka. Tienen botes. Ellas a mí me no llaman. Se dicen botes, se dicen motes. Motes. Botes. Botes. Se dice botes. ¡No! Motes. Da igual, da igual. Ay, da igual como se diga. Y así ya está. Madre mía, si le has puesto ahí un pegote. ¡Cállate! Un pegote. ¡Saishenka, que se cae el pinta uñas, que te manchas el pantalón! ¡Uf! Ya hablaba de mí. A mí me gusta este color. A mí también. El que se ha elegido el Apache es muy feo. Igual a Saishenka. Ay, no me gusta más. Saishenka, tú también me estás saliendo de la uña, ¿eh? La Yashira en pijama, despelucada. ¿Qué? Yo también quiero ser rete de pink. Rosa. Que pink es rosa en inglés. Ya. Madre mía. Las he pintado yo mejor. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No. La cámara dice que no. ¡Listo! ¡Qué feas! Sí, perdóname, tú. A ver, ¿cuál es esta mejor, eh? Decid. ¿Esta? ¿Es una caca? La de afuera todo se la echó ella, ¿eh? Todo lo que le sobraba en mis uñas. ¡O eso! Esto prácticamente. Ponerlo en los comentarios. O esta caca, que ya les he enseñado. ¿No la podemos repasar nosotras? Vale. A mí tú no me pintas mal las uñas, ¿eh? Yo pensaba que tú las pintabas mejor. Las pinta mejor la Curi que tú.
La Yashira. Aunque se salga un montón. Es lo que tiene Yashira. No, mira, ahora te despinto y vas. Sí, hombre. No. Bueno, Pinky, se llega la hora de comer y mirad lo que estamos comiendo. Espaguetis a la carbonada de color rosa. Mira, son rosas. ¿Tienes las tijeras para cortar? Sí. ¿Ves? De color rosita. Y ahora los vamos a probar. ¿Cómo está, Nayeli? Muy bueno. ¿Sí? Ahora los pruebo yo. Lo que me los corto, que son muy... Uy, qué pío tener, que son muy largos. Los dejo por aquí. Está súper bueno. Pinkies, ¿cómo creéis que ha hecho nuestra madre los espaguetis de color rosa? Ponedlo en los comentarios. Decidlo. Yo ya lo sé, yo ya me sé la fórmula. Yo también. Oye, Nayeli. ¿Qué? ¿Y qué vamos a cenar esta noche? Porque claro, como nos vamos esta tarde, y no sé si vamos a ir por tiendas o algo. Por tienda vamos a ir porque yo me quiero comprar unas bambas. Pues sí, pero si vamos a cenar en el McDonald's, no hay nada rosa en el McDonald's. No sé. Tenemos que hacer magia. No, es broma. No sé, deberíamos ir a alguna tienda que haga algo rosa. ¿Tú crees que hay alguna tienda donde lo hacen? ¿Algún restaurante o algo que haga comida rosa? No creo que hagan comida rosa. ¿Les decimos que echen algo? Bueno, no sé. No lo sé. No sé. Ya veremos. Pero antes de irnos de tienda, Nayeli, yo me tengo que ir a mi masterclass de baile. Bueno, a la masterclass que tengo. Es verdad. Es que se tiene que ir a baile. Sí. Porque tiene una competición y tiene que ensayar. No. Yo primero voy a baile, que son 2 horas, voy a ir 2 horas a baile, que es para practicar, porque... El baile de la competición. En marzo ya tengo competición. En marzo o en mayo, no sé. Y después de las 2 horas de baile, harán una masterclass que bailar con 2 chicos o 2 chicas, no sé lo que será, que bailan muy bien y nos enseñan a mucha gente que irá. Pero que va a baile, claro. Y luego ya nos iremos a comprar. Pues bueno, Pinky, ya hemos terminado de comer y ahora yo me voy a lavar los dientes porque me tengo que ir a la masterclass. Bueno, te vamos a acompañar, ¿eh? Ah, pues vale, acompañarme. Bueno, como ya os he dicho, voy a bailar ahora. Y ya vamos yendo para bien. No, todavía no, estamos bajando las escaleras. Bueno, Sánchez, nos estamos yendo. Bueno, Pinky, yo ya me bajo porque ya he llegado a mi escuela de baile y si no voy a llegar tarde. Aunque ya vas, pero bueno. Bueno, adiós. 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 Hola, ahí está. Y ahora nos vamos a ir para casa y luego volveremos a por ella. Vamos a hacer los números. Hola. Hola, Pinkies. Ya está aquí nuestro reto rosa. Bueno, Pinky, no hemos podido grabar nada desde que la sección que ha salido de baile porque como ya sabéis, en las tiendas no dejan grabar, no sé por qué, no dejan grabar. Y me he intentado, porque yo me quería comprar unas bambas y entonces las que habían de mi número no me gustaban. Pero las que no habían de mi número, o sea, las que habían de tu número, no me gustaban. No. Y a las que me gustaban, no habían de mi número. No, ahora sé. No.
ahora lo has dicho bien. No sí. sé, me había hecho un lío. Y entonces, pues eso no. Y no hemos estado toda la tarde buscando algo rosa para cenar y al final. ¿Un yogur? Yogur barra helado. Es yogur rosa. Está frío. Es yogur rosa, es un yogur de fresa. Y esta va a ser nuestra cena. Tengo frío. ¿A que sí? Y hasta hemos ido al Dunkin' Donuts y no había ni donuts, había de todo menos donuts de fresa. Es que no había nada de fresa. Entonces sí. hemos acabado comiendo yogur barra helado. Hoy sería el día sin fresa. Y nada de fresa. Ya. Sin rosa, porque es rosa. Pero bueno, hemos acabado cenando esto. A nosotros nos gusta mucho ir al McDonald's, pero... Como hoy hemos tenido que cumplir el reto y en McDonald's no había nada de color rosa, pues... Pero bueno. Lo único que hay rosa y es McDonald's y rosa, si no es rojo es ketchup. Solo mayonesa ketchup. Y ketchup rosa. O sea, a mí el ketchup no me gusta, así que no me lo comería. Ya. A mí la mayonesa sí que me gusta, pero mezclada con ketchup no me gusta, aunque nunca la he probado. Sí, okay. Y hace muchísimo frío. Yo me estoy congelando las manos. Y ya me he acabado mi yogur barra helado. De fresa. Y bueno, esto es lo que hemos podido cenar. Y... Bueno, Pinkies, tenemos que decir que aunque digamos que el yogur estaba buenísimo. Y ahora sí, que hasta aquí nuestro reto de hoy. Y ya mañana será otro día. Y ahora de acá, porque mañana será otro día. ¡Muchas Pinkies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué, Pinkies? ¿Ya sabéis lo que hemos comido al mediodía? ¿Ya lo habéis escrito en los comentarios? Pues si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de... ¡Darle muchísimo! ¡Me gustas! ¡Suscríbete si se les suena para no perder ningún nuestro vídeo nuevo! ¡Y un Pinkies! ¡Besitos por todo!